camino que seguir. Hoy que la vida nos sonríe aún más. Hoy que podemos empezar y ya tenemos libertad. Muchachitas, tengo todo un camino para andar. Muchachitas, con un destino que ¿qué dices? Está bien. Sí te voy a hacer el favor, pero mínimo dime de qué se trata, ¿no? Mira, un hombre de negocios tan poderoso como yo siempre tiene enemigos. Y uno de ellos me quiere involucrar en un crimen. Ay, pero qué absurdo. Tú eres incapaz de... No lo digas. Es una palabra muy fea que no debe oírse en tus labios. Oye, ¿y en realidad en dónde estuviste esa noche? ¿No me crees? Claro que sí, pero es que te quiero tanto que quiero saber todo de ti. Está bien, señorita Leticia. Estaba solito en mi recámara viendo una película en mi videocasetera. Pero no podía dejar de pensar en ti. Horrible, papá. Todo iba tan bien. No sé por qué tuvo que suceder esto. Es que debiste habérselo comentado. Después de todo, pues ambos decidieron que no iba a haber secretos entre ustedes. No quería lastimarla, papá. No quería verla sufrir. Más bien, no querías verla sufrir por su exnovio. Mira, hijo, es solo un pleito de enamorados. Por muy bien que funcionen las cosas, siempre hay problemillas, obstáculos. Ya no te angusties. Lo importante es que Mónica te ama. Lo vi en sus ojos cuando me la presentaste. Ella te ama. ¿Bueno? Mónica, ¿eres tú? Sí, ¿quién habla? Soy yo, Angélica. ¿Te acuerdas de mí? Roger vivía en mi pensión. Sí, sí me acuerdo. ¿En qué puedo servirle? Solo quiero avisarte que mañana habrá una misa en el panteón por nuestro querido Roger. Espero verte ahí. Es lo menos que puedes hacer por él que tanto te amó. Segura que Mónica no amaba a Roger. Eso, doña Angélica, ya no importa. De nada. No, no se preocupe. Segura, segura. Ahí está su carro en ese corralón. Ándele. Ahora sí se nos cargó el trabajo, ¿verdad? Pues a mí no, fíjate, está tranquilo. Bien, vamos a tomar un café. Después le toca a Rosa y a Luisa. Vente. Ay, espérate. Déjame, nada más le hablo a una amiga. Es que se acaba de cambiar de casa. Quiero ver cómo le fue. Que era su primera noche en el nuevo depa, como dice. ¿Lo quieres con azúcar? Bueno. ¿Qué vas, Chabela? Soy Homera. Ya te dije que tienes que cambiar tu manera de hablar. Ay, pero dijiste que me ibas a ayudar y no lo has hecho. Tienes razón. A ver si mañana empezamos.
Órale. Oye, pero cuéntame, ¿qué tal el nuevo cantón? Ay, está padrísimo, pero estoy solita. Mi papá tuvo una emergencia y se fue al hospital. Sí. Mónica no se queda a dormir. Porque, ¿qué crees? ¿Qué cosa? Sucedió una tragedia, Elena. Roger murió. ¿El exnovio de Mónica? Sí, él mismo. Imagínate cómo está la pobre. ¿Cómo te fue? De maravilla. Oye, ¿y es tu novio Federico? ¿Cuándo lo voy a conocer? Todavía no es mi novio. Pero ahora sí ya lo tengo bien amarradito. Con algo muy, pero muy importante. Dime, ¿qué favor te pidió para que lo tengas en tus redes? No seas curiosa, Silvia. Y además, ni siquiera estoy bien enterada yo de qué se trata. Ay, pues conociéndote, no vas a tardar en averiguarlo. Pues no. Y le va a costar bien caro a Federico. ¿No te arriesgas mucho? No importa. Voy a salir de este cuchitril mucho antes de lo que te imaginas. ¿Entonces Joaquín ya tronó como ejote? Sí. Ya no me interesa en lo más mínimo. Entonces la maestra Márquez no te aceptó la renuncia. Pues no. Me lo dijo pues muy en serio. Tal vez tenga razón y con el tiempo Leti cambie de opinión y regrese conmigo, ¿no? ¡Hombre! O conozcas a otra chava y te claves con ella, man. Pues. Es que lo veo muy duro. Estoy muy enamorado, man. Y voy a luchar por ella. Buenos días, señora. Buenos días. Hola. ¿Podría ver a Leticia? Ah, sí, claro, hijo, pásate. Gracias. Hola, Joaquín, ¿te quedas a desayunar? No, no, gracias, no me da tiempo. Solo quiero hablar con tu hermano un momentito. Voy a avisarle, ¿eh? Sí, anda. Gracias. Bueno, pero aunque sea un cafecito, ¿no? Y... Bueno, pues un cafecito. Ándale, ahorita te... Siéntate, gracias, estás en tu casa. Gracias. Ahorita te lo traigo, no me tardes. Oye, Leti, te buscan. ¿Quién? Joaquín. Ya te dije que no lo quiero ver. Te ve y dile, ándale. ¿Cómo te sientes, mi amor? Mal, muy mal. Si no quieres, no vayas a la academia. Gracias, ma, pero prefiero ir. Al menos voy a distraerme un poco. Como tú quieras, hija. ¿Quieres desayunar algo rico? No, gracias. Ya me voy. Vete con cuidado. Buenos días, señorita. ¿Esta es la casa del señor Guillermo Sánchez Zúñiga? Sí, ¿quién lo busca? Mire, más bien busco a su hija, la señorita Mónica. ¿Soy yo? Permítame presentarme, señorita. Soy Pablo Rubio, comandante de la Policía Judicial. Quisiera hacer unas preguntas sobre el joven Roger Guzmán, ¿sí? ¿Sobre el accidente de Roger? Desgraciadamente no fue un accidente, señorita. Fue homicidio. ¿Homicidio? ¿Asesinaron a Roger? ¡No puede ser! ¿Pero quién? ¿Por qué? Eso es justamente lo que trato de averiguar, señorita. Por eso quiero hacerle unas preguntas, ¿sí? Señorita, ¿se siente usted bien? ¿Podríamos platicar dentro de la casa, por favor? Claro que sí. Permítame. No se ha ido, sigue ahí. Silvia, no insistas, dile que se vaya, no lo quiero ver.
Está bien, pero a ver si luego no te arrepientes, ¿eh? Eso no te importa a ti, ándale, ándale. Ay, ¿hasta cuándo me dejará Joaquín en paz? Lo siento, Joaquín. Leti dice que no quiere verte. Está bien, ya me voy. Gracias, señora. No, ¿de qué? A ver si la veo en la academia. Señora, ¿ustedes no saben si Leti anda con otro? No, no sé. Es que nosotros no sabemos nada porque mi hija nunca nos cuenta nada. Gracias. Y tú dile a tu hermana que no va a ser tan fácil que se olvide de mí. Que luego le hablo. Sí, ya le digo. Gracias. Hasta luego, ¿eh? Ándale, escurra, termina de desayunar. Tardas horas. Ay, mami. ¡Mamá! ¿Qué ¡mamá! Pasa, hija? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Cálmese, señora, no se asuste. Soy el comandante Rubio de la Policía Judicial y necesito hacer unas preguntas a su hija, ¿sí? Asesinaron a Roger. No fue un accidente. Cálmate. ¿Qué es necesario todo esto? Desgraciadamente sí, señora, pero puedo volver más tarde si gusta. No, señor, de una vez. No tengo nada que esconder. Nadie la acusa de nada, señorita. Pero tengo entendido que usted era la novia del difunto, ¿sí? Exnovia. Terminé con él hace poco. ¿Hace cuánto exactamente? Hace como 2 semanas. Claro bueno, que... mi hija se hizo novia de otro chico sin haber terminado con Roger. Sí, se lo iba a decir al día siguiente. Pero él lo supo antes. Me reclamó y rompimos. Pero Roger dijo que me amaba y que iba a luchar por mi amor. ¿No volvió a acercarse a la víctima después de haber terminado con él? No, claro que no. Es curioso. La señora Angélica, dueña de la pensión donde vivía el joven Guzmán, asegura que la noche del accidente, él salió para encontrarse con usted. ¡Eso no es cierto! ¿Cuándo murió Roger? Antier, alrededor de las 10 de la noche. Le aseguro que mi hija no estaba con él, y menos a esas horas. Su papá y yo no le damos permiso para llegar tan tarde, a menos que sepamos con quién y dónde está. Les agradezco mucho que hayan contestado mis preguntas. Me voy. Con su permiso, señora. Pase. Cálmate, mi reina, cálmate. Ya pasó todo. Ven, vamos a que te recuestes un poquito. ¿Qué te pareció? Ya me estás haciendo bien, ¿no? Sí, tú lo dices. Ay, Pedro, ¿cómo eres? Hoy no se puede tener todo en la vida, Isabel. Nunca llegarás a ser una gran conductora de autos, pero eso sí, eres la más bella entre las bellas. Ay, Pedro, también soy muy buena bailarina. Ya me voy porque se me hizo tarde. Oye, Isabel. ¿Sí? ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí? Sí, es casa de mi amiga Elena. Vamos a ir juntas a la academia. No las llevo porque tengo otra clase al rato. No te preocupes. Hasta mañana, Pedro. ¿Te puedo llamar en la noche para que vayamos a tomar un café? Sí, claro que sí, Pedro. Adiós. Adiós. Qué suave. O sea que Julio se portó bien. La verdad, sí, hijita, es un caballero. Hasta me dijo que me veía muy bonita y no sé qué tantas cosas. Pues dijo la verdad. Ay, qué vaya. ¿Qué se me hace? Hay que pedirle peras a ¿qué no? ¿Qué se me hace? No, mamacita, por Dios. Yo no. Ya no, para amores estoy buena yo en este pues momento. Sí, no, ¿cómo no? Mamita, ¿cómo crees? Ay, a ver quién es. Sí, mamá. Buenos días, ¿se puede pasar? ¡Vale! Pásate, estás en tu casa. ¿Y ese milagro tú? Estaba tomando mi clase de manejo. Pasé por aquí y le dije a Pedro que me dejara para que nos fuéramos juntas a la academia, Elena. Ay, mira, mamá, esta es Chabela, mi cuata de la academia. Y sí. Mi mamá. Mucho gusto, ¿qué señora? Tal? Mucho gusto. Ya me había platicado de ti. Hija, ¿te ofrezco un cafecito? No, gracias. Yo creo que ya nos vamos porque se nos va a hacer tarde. Sí, ¿verdad? Sí, es que ya ves que a esta hora las paseras vienen bien llenas. Vamos. Está bien. Hija, pues mucho gusto. Mucho gusto, señora. Pero ¿sabes qué, hija? Espérate tantito. Llévate las llaves.
porque no sé si vaya a regresar yo temprano. Mmm, eso me huele a Julio, ¿verdad? Ay, hijita, por Dios. No, mamacita, lo que pasa es que estoy pensando en unos negocios que voy a hacer. Tengo unos champús, hija, buenísimos, y los voy a vender. ¿De veras? Buenísimos. ¿Qué le compro, señora? De hueso de mamey. Yo luego te mando una pruebita. ¿Me manda bueno, con Elena, señora? Está bien, hija, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estás bien, bien. Te abusada. Confío en ti. Confío. Ay, mamacita, bien. Por Dios. No regresa. Ay, Elena. Tarde, ¿eh? Abusada, Elenita, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, hija. Otra vez esta carta. ¿Quién será? Maldito abogado. Ya me dejó colgado con la carta. Seguro que no lo entregó. Ya, floja. ¿Qué dice la dichosa carta esa, no? Ay. Siquiera para pasar el rato, ñero. Es mi salvación. Esa carta me puede sacar de aquí, hombre. Bueno, si el estúpido de Julio la entrega. ¿Por qué no haces otra y yo la mando con un balantán, qué? El chiste es que entrega la que le di, no voy a estar escribiendo cartas. Ah, oh, qué carácter. Ya cásate, ¿no? Pues sí que se tarda Margarita. Ya sabes cómo son las mujeres, ¿no? Ya llegará. ¿O ya te quieres ir y dejarme solo? No, no, claro que no. Lo decía por decir. Ah. Pues mejor vamos a decir cosas interesantes, ¿no? Hoy en la tarde va a haber una junta con mi tío y ese joven Rodrigo sobre la nueva campaña que mi tío Guillermo quiere para la empresa. Ay, solamente espero que Rodrigo dé buenas ideas y logre entusiasmar a mi tío. De eso depende el éxito de tu plan. Sí. Por desgracia dependo de un no nadie. Pero vale la pena. El pobre no sabe cómo le va a ir. Es tu chivo expiatorio. Sí. Pero tengo que darme prisa. Con eso de la muerte de Roger y el dichoso policía que no deja de preguntar, no he tenido tiempo de animar más a Rodrigo. No quiero que mi tío se vaya a echar para atrás. No lo hará, si sabe lo que le conviene. De todos modos, hay que mantener siempre la llama encendida. ¿Por eso sigues frecuentando a Margarita? Por eso y por otras cosas. Me gusta mucho la muchacha. ¿Y Leticia? Eso es otra cosa. Lo de Leti es pura y simple atracción. No vayas a caer en sus redes. Por favor, despreocúpate. Me gusta disfrutar de los placeres de la vida. Sé dominar mis pasiones cuando es necesario. Hola, Federico. Hola, Margarita. Buenas tardes, Margarita. Hola. Bueno, ya me voy. Nos vemos en la tarde, Federico. Uh-huh. Acuérdate que hay mucho trabajo. Sí, adiós. Hasta luego. Adiós. ¿Qué tienes? ¿Te veo molesto? Lo estoy. No soporto a tu amiguita. Acuérdate que hay mucho trabajo. Pero es que es cierto, mi amor. Pues no estoy segura. ¿Sabes? A veces me da vuelta en la cabeza una idea que espero que no sea cierta. ¿No me estarás engañando con otro? ¿De veras crees que te engaño? Ay, Margarita, me gustan tanto tus celos. Te ves preciosa cuando te enojas. Eso no contesta mi pregunta. Claro que no. ¿Quién podría cambiarte por otro? ¿Eh? Te enojas tan bonito. Más te vale que no me engañes. Porque si lo haces, te va a ir muy, pero muy mal. Y sobre todo, dirás adiós a la sociedad con mi papá. Ya me voy, ma. Joaquín te dejó un recado. Dice que no te olvides de él. Para lo que me importa. También preguntó si andabas con otro. Claro que tu hermana y yo...